Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la actividad que tenemos prevista para esta tarde, que es la conferencia de Virgilio Martínez Enamorado, Al-Ansari de Ceuta. Nunca una ciudad del occidente musulmán fue así descrita. Bueno, casi todos conocéis a Virgilio, pero voy a hacer una breve presentación. Sabéis que Virgilio nació en Casa Bermeja, en Málaga, en 1965. Es licenciado y doctor en Historia Medieval por la Universidad de Málaga. Fue efectivamente premio extraordinario de doctorado en su momento. Es actualmente profesor de la Universidad de Málaga, en el Departamento de Didáctica de las Matemáticas, las Ciencias Sociales y Experimentales. Sus líneas de investigación pues se han movido en la historiografía, la arqueología, la epigrafía, la numismática, la toponimia de Al-Ándalus, el occidente musulmán medieval, ¿no? Virgilio, bueno, es diplomado además en lengua árabe. Ha desempeñado funciones de investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Escuela de Estudios Árabes de Granada. Ha sido profesor invitado en diversas universidades, por ejemplo, la Autónoma de Barcelona, la Universidad de Boston, la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, Estados Unidos. Ha realizado diversos cursos de lengua árabe en universidades e instituciones de distintos países arabófonos, como Marruecos, Egipto o Túnez. Es académico correspondiente en Málaga, de la Real Academia, de Málaga, de la Real Academia de Córdoba, del Instituto, por supuesto, del Instituto de Estudios Ceutíes de hace muchos años, y de la Institución Gran Duque de Alba de Ávila. Ha ejercido como asesor en diversos museos, instituciones culturales. Ha sido ponente en más de 50, a veces ponente, coordinador, en más de 50 reuniones, congresos y actividades de carácter científico, los temas de su línea de investigación, además con carácter internacional en España, Portugal, Marruecos, Túnez, Grecia, Francia, Mauritania, Argelia, en fin, no lo voy a, y especialmente Marruecos. Es autor o coautor de más de 180 trabajos, de los que 23 creo son monografías, y ha coordinado y editado, ha sido editor de bastantes obras, creo 7 o 8 en concreto. Y bueno, sus títulos son amplísimos, no los vamos a decir todos porque es imposible. Voy a hacer referencia a algunos, hay bastantes páginas, algunos pues, más cercanos a nosotros, como por ejemplo Epigrafía y Poder, Inscripciones Árabes de la Madarsa Al-Jadida de Ceuta, Almansor y su época, Magia talismánica en la Ceuta del siglo XIII, que es coautor con José Manuel Pérez Rivera, que lo tenemos por aquí. Por ejemplo, Piedras escritas, Inscripciones árabes de las Pitiusas, Al-Ándalus y el Mediterráneo en torno al año 1000, la época de Almanzor, creo que esté con Torremocha, con Antonio Torremocha. Málaga, ciudad Al-Ándalus, Maccabir Minchapta, sobre los cementerios musulmanes de Ceuta en la Edad Media, Las madrazas de Ceuta en el contexto del Islam Occidental. Y bueno, pues por citar algunas, son muchísimos y no vamos a. En cualquier caso, tenéis las referencias, no solo en internet, en Dialnet, os podéis estar un buen rato con ellas. Y por ejemplo, en esta casa, he comprobado nuestro catálogo, hay 18 referencias de Virgilio. Pues nada, Virgilio, estamos encantados de que estés aquí con nosotros esta tarde. Y por supuesto, desde el instituto, para nosotros es una satisfacción tenerte aquí. No te teníamos, creo recordar la última vez, fue en la Asamblea General, poquito antes de la pandemia. La última Asamblea General del Instituto, y es bueno, pues para nosotros estamos encantados de tener aquí con nosotros y poder escucharte. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, José Antonio. El encantado y el honrado soy yo por estar aquí en Ceuta una vez más y compartir con ustedes una conferencia sobre este personaje ceutí de trascendencia sin duda universal o al menos mundial, que es Al-Ansari. Para mí es un enorme orgullo y una gran satisfacción me produce venir a esta ciudad de Ceuta, a la que tanto he frecuentado y que es para mí la puerta de Marruecos, siempre lo he dicho, es una ciudad que me ha permitido también, pues cuando he venido, pasar después a Marruecos, y eso me ha garantizado pues tantísimas estancias en el país vecino en donde tanto he aprendido. Y por supuesto también aquí en Ceuta, donde guardo una magnífica amistad con varias personas, arqueólogos, historiadores, miembros del Instituto de Estudios Ceutíes. Por tanto, venir a Ceuta es como venir de alguna manera a mi casa. Yo voy a hacer una conferencia o voy a impartir una conferencia sobre un personaje de esta Ceuta milenaria que se llamaba Al-Ansari. Al-Ansari es un personaje de una trascendencia histórica verdaderamente notable. Estamos hablando de uno de los mejores libros de topografía urbana de todo el Mediterráneo, en todo momento y en toda época.
Y por consiguiente, la trascendencia de Al-Ansari supera la propia ciudad de Ceuta y se proyecta, pues como le he dicho antes, casi a nivel universal. Por eso he titulado la conferencia Al-Ansari de Ceuta, nunca una ciudad del occidente musulmán fue así descrita. Podemos garantizarlo que eso es así. En el occidente musulmán no hubo ninguna ciudad que tuviera una descripción tan exacta, tan minuciosa, tan primorosa como la que realiza Al-Ansari. Y de alguna manera esta conferencia lo que quiere es honrar a este personaje y, por supuesto, profundizar en todo lo que este personaje significa y su obra significa. Bien, vamos a hablar un poco de Ceuta, lo vamos a hacer de soslayo porque... de soslayo no, quiero decir, vamos a hablar de la Ceuta de Al-Ansari, pero vamos a hablar de la Ceuta anterior a Al-Ansari. Y hay que decir que Ceuta es una ciudad privilegiada desde el punto de vista de la historiografía árabo-islámica. La historiografía árabo-islámica ha producido una importante cantidad de noticias sobre la Sabta medieval, por consiguiente tenemos un nivel de información muy amplio y muy diverso. Yo me atrevería a decir que, gracias a Al-Ansari, pero no solo por Al-Ansari, Ceuta es la ciudad del occidente musulmán con un mayor registro historiográfico en el periodo medieval. Estamos hablando de una ciudad al nivel de Córdoba en ese sentido o al nivel de Fez. Estamos hablando de ciudades, de grandes metrópolis que han tenido la suerte, han tenido la fortuna de disponer de una información historiográfica muy sólida, muy consistente y muy amplia. Y ese es el caso de Ceuta. Desde hace algunas décadas se está intentando, digamos, conciliar todo ese conocimiento historiográfico con las intervenciones arqueológicas que se llevan a cabo en la ciudad de Ceuta, con resultados significativos que serán, estamos persuadidos de ello, aún más relevantes en el futuro. Toda esa información historiográfica tiene una plasmación arqueológica. Y esa plasmación arqueológica, los que trabajan la modalidad de la arqueología urbana en la ciudad de Ceuta, saben que hay una gran posibilidad de establecer esa ligazón entre el documento historiográfico, entre la fuente y el registro material, el registro exclusivamente arqueológico. Ceuta, por tanto, podemos decirlo sin ambages, puede ser calificada como una de las grandes ciudades del occidente musulmán con una historiografía muy privilegiada en el sentido de que hay una información muy variada, muy sólida, muy consistente. Ceuta está evidentemente vinculada al mundo del estrecho, es la ciudad del estrecho por antonomasia. Y esto tiene una significación fundamentalmente mitológica. Los autores árabes, muchos de ellos andalusíes, se refieren a Ceuta siempre en clave del estrecho. Y en clave del estrecho significa que afloran elementos mitológicos, elementos legendarios, para justificar pues este mar que se abre al mar tenebroso, al Bahr al-Zulamat, que dicen los árabes, a esa inmensidad oceánica que es el Atlántico. Pero Ceuta tiene una singularidad muy particular, que actúa de alguna vez como que actúa de alguna manera como puerta de Al-Ándalus en el Magreb y como puerta del Magreb en Al-Ándalus, porque tiene una consideración casi de isla. Ahora que he venido en el helicóptero hace pocas horas, puedo decir que eso es así. Ustedes estoy seguro que lo saben igual que yo o mejor que yo. Ceuta funciona como una isla, más que como una península soldada al continente africano, funciona verdaderamente como una isla. Una isla que tiene unas características muy particulares. Fíjense ustedes lo que dice Ibn Marzuq en el Musnad, cuando salió del Magreb dirigiéndose a Ceuta. Es decir, cuando salió del Magreb, del territorio continental, de la otra orilla, para dirigirse a Ceuta y después encaminarse hacia el Ándalus. De alguna manera, Ceuta tiene esa particularidad, que conforma un espacio casi insular con unas peculiaridades propias de una isla. Por consiguiente, como he dicho antes, se trata de una entidad de población que es puerta del Magreb y de Al-Ándalus. Y la historiografía da una buena cuenta de ello. Esto implica que sean muchos los andalusíes que se dirigen a Ceuta y los magrebíes que se dirigen a Ceuta, bien sea camino del Magreb, bien sea camino de Al-Ándalus. Y ese flujo de gente es lo que provoca también el importante registro documental que contamos para Ceuta. La potencia de ese registro historiográfico es resultado también de esa posición geográfica tan envidiable en el centro del estrecho. Por consiguiente, actúa como lugar de paso de estas gentes que, dirigiéndose de la península ibérica, se adentran en el Magreb al-Aqsa, en el Magreb extremo, o incluso se dirigen hacia el Magreb central o hacia el Magreb cercano, pero también de todas esas poblaciones magrebíes que se dirigen hacia la península ibérica. Ceuta tiene
es evidente, un papel fundamental en la conquista de Al-Ándalus. Y por consiguiente, se trata de una ciudad, desde el principio de la existencia de Al-Ándalus, muy vinculada a Al-Ándalus. Y aquí tienen ustedes la posición estratégica de Ceuta. Esta foto la tomé yo hace unos años. Ahí aparece al fondo Ceuta. Esta foto la conocen todos ustedes. Esto es desde Tarifa. Se ve perfectamente lo que es la costa norteafricana y esa conformación casi insular de Ceuta desgajándose un poco de lo que es el propio continente africano. Bien, ¿y qué nos encontramos, aparte de esta historiografía de autores de tanto renombre como Al-Bakri, Al-Idrisi, Ibn Khaldún, aparte de todos estos autores tan significativos, tan importantes, que tienen tanta resonancia en el mundo musulmán, ¿con qué podemos comparar esta historia de Al-Ansari? Vamos a empezar a lo grande. ¿Qué es lo que podemos encontrar en el mundo musulmán que se parezca a esta historia de Al-Ansari de Ceuta, a esta descripción topográfica minuciosa, detallada de Ceuta? Lo más parecido es esta obra. Sin duda alguna, esto es lo más parecido que hay al Ihtisar al-Akhbar, que es la obra de Al-Ansari. Se trata de una obra, de un libro, Tarikh Dimashq, de Ibn Ashakir. Ibn Ashakir es un autor damasceno de Dimashq, de Damasco, que publica un libro que está traducido al francés por Nikita Liseyev, un libro que es una descripción absolutamente pormenorizada de los elementos topográficos de la ciudad de Damasco. Esto que es relativamente frecuente, hay alguna otra obra que se pueda parecer a esta, esto que es relativamente frecuente en el Mashriq, especialmente esta obra de Ibn Ashakir, esto que es relativamente frecuente allí es mucho más infrecuente en el occidente musulmán. Por consiguiente, no hay parangón, no hay comparación posible con el Ihtisar al-Akhbar en el contexto del occidente musulmán, entendiendo por el occidente musulmán desde Argelia hacia el oeste, porque Túnez, Kairouan, por ejemplo, sí que tiene unas connotaciones historiográficas diferentes a las del resto del Magreb. Esta historia de Damasco es verdaderamente un libro con una información muy, muy relevante. Va mezquita a mezquita, puerta a puerta, tienda a tienda, describiendo Damasco. El Damasco del siglo XII, de finales del siglo XII, aparece perfectamente dibujado, como si fuera un cuadro, como si fuera una pintura. Todo aparece reseñado. Todos los nombres de las mezquitas, la ubicación de las mezquitas, es decir, se puede hacer una reconstrucción paleogeográfica o topográfica medieval de ese Damasco ya perdido, que quedan retazos de ese Damasco, como de todas estas ciudades antiguas, pero en todo caso se podría hacer una reconstrucción, incluso virtual, de lo que significó esa ciudad, merced a esta obra de Ibn Ashakir. Bien, ahí tienen ustedes los elementos urbanos de Ceuta reflejados en la obra del Ihtisar al-Akhbar. Ahí tienen ustedes todos los elementos. Nos salen 32. Me he dedicado a contar muchísimas cosas, a contar, quiero decir, numéricamente, a relatar numéricamente muchas cosas, porque me parece fundamental poder contar las cosas. Yo creo que los historiadores adolecemos de no contar. Cuando hablo de contar, me refiero no a contar lo que estoy haciendo, sino a numerar las cosas. Y los historiadores tenemos que aprender a numerar las cosas. Esto es lo que dice, en este cuadro yo creo que queda bien expresado, lo que dice Al-Ansari de Madinat Zabta, de la ciudad de Ceuta. Dice, por ejemplo, que los cementerios que él llama Al-Makabir son 13, y nombra 13, de los 13 de cementerio, nombra los 13. Dice que las tumbas de imanes y de guías, en árabe Al-Qubur, Aulik, Wal-Aima, Al-Qadá, son 82, nombra todas. Las mezquitas Al-Masajid habla de una cifra un tanto desmesurada. Habla de 1000 mezquitas aproximadamente. Llega a decir que en todas las casas hay una mezquita prácticamente, lo cual puede ser una exageración. Ahora veremos el tema de las mezquitas, nos vamos a centrar un poco en el tema de las mezquitas porque vamos a poder establecer comparaciones con otros lugares. Dice él exactamente que las dos madrasas, madaris en árabe, las dos madrasas cuentan también con su propia mezquita, algo que es completamente lógico porque conocemos perfectamente el funcionamiento de las madrasas de Al-Ándalus y sobre todo del Magreb, y todas ellas cuentan con mezquitas. Mezquitas del viernes hay dos, la Jami' al-Madina, la mezquita de la Medina, y la Jami' al-Rabat al-Tabanin. Es decir, nombra dos también, el 100% de ellas están mencionadas. Biblioteca, habla de 62 bibliotecas, en su época tan solo quedaban 17, y dice que 45 de ellas
pertenecen a casas de familias ilustres. Por consiguiente, en total nombra 13 bibliotecas, lo que representa el 20% aproximadamente de todas las bibliotecas de la ciudad. Madrasa habla de dos, la de Asharri, la Madrasa Tasharriya, y la Madrasa Al-Jadida, que yo tuve ocasión de estudiar hace ya unos años, en el año 1927, en un libro que se publicó por el Instituto de Estudios Ceutíes. La Madrasa Sharriya, la Madrasa Al-Jadida, construida por Abul Hasan Ali, el gran sultán Merini, y por consiguiente las nombra las dos, el 100% mencionado. Rabitas Zawiyas, Ar-Rawabit wa Zawaya, habla de 47 y sin embargo únicamente menciona dos, que es el 4,25. Atalayas Al-Maharis habla de 18 y él dice que se distribuyen esas 18 atalayas en una distancia bastante considerable de 12 millas. 12 millas es una distancia bastante considerable. Y en esa distancia, él contabiliza 18 atalayas. Calles, a la Azika, nombra 250, de las cuales da el nombre o referencia concreta de 7. Baños, al-Hammamat, 22, de los cuales dice que 10 están en la Alcazaba. Son, por tanto, 16, 72% aproximadamente. Las tiendas, al-Hawanit, son una desmesura. 24.000 tiendas, aquí se compraba mucho, no sé. Y dice que su número era mayor en el pasado, es decir, que había más tiendas en el siglo XI, en el siglo XII. No nombra ninguna, simplemente dice que hay muchas, pero no nombra ninguna. Alcaicería nombra, dice que hay 31 y nombra expresamente una. De las carpinterías dedicadas a la fabricación de arcos, al Manjarat, 40, dice que en su época habían quedado reducidas a 15. 20 en el Callejón Grande y 20 en las casas de maestros y artesanos. Las alhóndigas, esos establecimientos que acogían a la gente que estaba viajando y que eran también lugares de almacenamiento de grano, alfanadik en árabe, eran 360, de las cuales nombra expresamente 10. También un número un tanto exagerado, seguramente. Fuentes públicas al Sikhayat, 25, de las cuales nombra 4. Salas de abluciones al Midat, menciona 12, de las cuales cita expresamente 2. Hornos, 360, al-Afran, 360, y solamente no, da el nombre de uno. Administraciones o cantadurías, al-Diyar al-Sheref, son 4 y da los nombres de las 4. Una de ellas es la Azteca, que dice que está en la Alcazaba de Almina. Los silos, 40.000 silos, más silos que personas, seguramente. Disperso entre casas y tiendas. Eso implica que seguramente todas las casas tenían un silo. La palabra silo que emplea Al-Ansari para designar silo es mazmura. Y de ahí viene una palabra española que ustedes conocen, que es mazmorra. Mazmura, matamir es el plural. 40.000 entre casas y tiendas. Y solamente nombra 4. Los molinos al-Tawahin, 103, de los cuales da el nombre expresamente de 7. Los arrabales, 6. Y da el nombre de 3, lo que representa el 50%. Puertas habla de 50, de las cuales 5 están en el Afraj. El nombre de 6 nos proporciona. Puertas de la traición, cortina y pasadizo de los antemuros, es decir, puerta de acceso más pequeña, nombra 16. No da el nombre de ninguna. Otras puertas, tampoco. Fosos, nombra 4 y da el nombre de los 4, el 100%. Al-Jafair. Oratorios, al aire libre, al-Musallat. Da el nombre de los 6 que nombra, o da el nombre de los 6 que contabiliza. Campos de tiro con arco, al Maramio, al Jalsat, 44, y de, por tanto 40 de ellos aparecen nombrados, lo cual es una cifra bastante importante, el 90%. Al Makasir, los Batanes, 28, de los cuales 16 están en Almina, 15 en Yaktur, 3 en los arrabales. Es decir, nombra a todos, el 100%. Puertos, radas o ensenadas, al-Marasi, 30, de los cuales da el nombre de 3. Al-Madrabas, al-Madarib, 9, y da el nombre de 1 o de 1. Y las pesquerías, al-Masayid, 299, no da el nombre de ninguna. Bien, esto es un resumen cuantificado de lo que significa la obra de Al-Ansari. Como ven ustedes, el volumen de toponimia que despliega este individuo es verdaderamente prodigioso. Estamos hablando de centenares de nombres. Centenares de nombres perfectamente citados sin ningún problema. Nombres que comparecen en otras crónicas árabes. Con lo cual, esas otras crónicas árabes indirectamente están garantizando que lo que transmitía Al-Ansari era
en efecto, correcto. Bien, pero esto es la ciudad de Ceuta. Ahora tenemos un problema. Ustedes saben que estas fuentes árabes son notablemente imprecisas. Se mueven siempre en una gran imprecisión. No sabemos si en toda esa cuantificación que da para la ciudad de Ceuta se incluyen los contornos de Ceuta, al-Nawahi Septa, los contornos, al-Haus Septa, el Alfoz de Ceuta, o es solamente la propia ciudad de Ceuta. El Alfoz de Ceuta, tal y como él lo describe, es enorme. Para él, Ceuta es una décima parte casi del actual Marruecos. Eso, de todas maneras, yo creo que acierta porque entiende que las relaciones de Ceuta con esos lugares son unas relaciones de dependencia. Ceuta es una gran ciudad, Ceuta es una gran metrópoli y todas esas alquerías, todos esos lugares dependen de alguna manera económicamente de esta ciudad tan viva, con esa actividad comercial, con esa actividad económica tan fulgurante. Él se centra mucho en esta alquería de Bullones o de Bin Yunis. Esta alquería la describe con todo lujo de detalle, casi de la misma manera que lo hace con la propia ciudad de Ceuta, pero tenemos el problema de que no sabemos si estas cifras que aporta para Bullones o Bin Yunis se integra en la cifra general de Ceuta o constituye una parte. En todo caso, nos da también una cifra bastante exacta sobre la alquería de Bullones. Manantial y Riachuelo, Al-Uyun o Al-Anhar, dice que hay 86. Baños, Al-Hammamat, dice que hay 126, de los cuales 25 se hallan en la Handak Rahma, que limita con Bin Yunis. Molinos de agua, dice que hay 50, en 39 edificios con 11 que comprenden dos muelas. Fincas de recreo o mansiones, posadas, al-Manazil en árabe, hay 24. Mezquitas, 19, 4 de ellas en Handak Rahma. Mezquita del viernes, una solamente, una Masjid al-Jumu'ah. Las tiendas al-Hawanit, 25, esto ya es más tolerable. Esta gente compraba menos. Puertas, 5, 4 dan al mar y una a tierra. Y hornos, al-Afran, 16. Fíjense ustedes que no hay desmesura en esta cifra. No hay desmesura. Son unas cifras que están muy bien aquilatadas, salvo la de los baños. ¿Se bañaba más la gente de Bin Yunis que la gente de Ceuta? Según este hombre, sí, porque hay muchos más baños por habitante en Bin Yunis que en la propia ciudad de Ceuta. Es muy curioso. Pero yo creo que él, lo que pasa es que en algunos momentos él tiene que manejar unos datos que cuando no los tiene, pues puede tender hacia cierta exageración. En este caso parece que solo exagera en el tema de los baños. Lo demás está como todo muy bien tasado. Todo está, digamos, de acuerdo a las proporciones de una localidad como es esta alquería que se encontraba tan próxima a Ceuta. Bien, aquí tienen ustedes la comparación entre los elementos de Ceuta y de la alquería más cercana. Si en Ceuta hay 1000 mezquitas aproximadamente, en la Qaryat Bin Yunis hay 19. Si hay dos mezquitas del viernes en Ceuta, en la Qaryat Bin Yunis hay una. Baños, 22 en Ceuta, 126 en Bin Yunis. Aquí hay un dato un tanto incongruente. Molinos, pues sí, el dato es bastante congruente, teniendo en cuenta que Bin Yunis es una localidad agraria, mucho más agraria que la propia ciudad de Ceuta, que tiene unas connotaciones muy urbanas. Tiendas, 24.000 en Ceuta y 25 en Bin Yunis. La desproporción es absoluta, no tiene ningún sentido. Pero de todas maneras, incidiremos en eso ahora. Puertas, ya lo hemos visto antes, 50, 16 puertas de la tradición, cortina y pasadizo de los antemuros, 74 otras puertas. No sabemos si esas 50 se incluyen en esas 74 puertas. En Bullones o Bin Yunis hay 5 puertas tan solo. Y hornos hay 360 en Ceuta, que es una cifra bastante admisible, y 16 en la Qaryat Bin Yunis. Bien, y el Alfoz, y el territorio que depende de Ceuta. Esas centenares posiblemente de alquerías que dependían de la ciudad de Ceuta. Es un elemento muy significativo en la obra, porque no solamente se centra en la Medina, en la propia ciudad, sino que también repara en toda esa red de alquerías, de lagares, de lugares pequeños que rodean la ciudad de Ceuta. Eso es el Alfoz, el Haus. Ahí aparece Córdoba, pero evidentemente es Ceuta.
Además de Bin Yunin, menciona unos 9 lugares o alquerías que dependen, ya sea directamente de Ceuta o incluso de la propia Bin Yunin. Es decir, que él establece dependencias con respecto a la ciudad de Ceuta y con respecto a Bin Yunin, sabiendo todos, él también, como no, que Bin Yunin depende de Ceuta. Menciona asimismo un país que es el país de los Mashkasa, conocido grupo Amasij, asentado en las proximidades de la ciudad de Ceuta, que tiene un cierto protagonismo en la historia de Ceuta. Menciona también el país de los Gumara, menciona el país de los Masmuda, que está muy próximo, en torno a Qasr al-Saghir, con una aldea a la que llama Fardiwa, y menciona también el lugar de Matannen. Es muy interesante este lugar porque aparece citado por los cronistas portugueses muy cerca del actual lugar de Castillejo, dependiente también de la propia ciudad de Ceuta. Renuncia en algún momento a explicar la riqueza en recursos de todo tipo, y él dice, desde estas aldeas hasta el extremo del Rif, por la parte de Levante, hasta Qasr Qutama, que es Alcazarquivir, de la región del Habt al occidente. Es decir, renuncia a hablar de toda la riqueza porque entiende que todo ese territorio gravita, bascula en torno a la ciudad de Ceuta, que es la gran ciudad del norte del Magreb al-Aqsa. Todas estas son las alquerías que él expresamente dice que dependen de Ceuta. Basbaj, Abu Kuras, Awiyat, Banu Masala, Wadi Ain al-Qasr, Wadi Lien, Marsa Musa, Wadi al-Maqsara, Matannan y Fardiwa. Estas son las alquerías que dependen directamente de Ceuta sin entrar en Bin Yunin. Da cifras de los molinos harineros de cada una de ellas. 22 en Awiyat, 12 en Banu Masala, 1 en Wadi Lian, 7 en Marsa Musa, 1 en Wadi al-Maqsara. El además no da número de molinos harineros. ¿Cuáles son las que están identificadas? Las que han pervivido incluso hasta el presente. Pues está Wadi Lian, camino de Tánger, el lugar del río Julián, tiene que ver con la gente de los Gumara, al estirpe bereber a la cual pertenecía Julián. Marsa Musa, al pie, como bien saben ustedes, de la mujer muerta. Este lugar de Matannan, que ya hemos dicho que estaba próximo a los Castillejos, al Fanatic, y Fardiwa, que está cerca de Alcázar al-Saghir, es decir, en el país de los Masmuda, Alcázar Masmuda, que es Alcázar al-Saghir. ¿Cuáles son las características de cada una de estas alquerías dependientes de Ceuta? Él dice que él nació en Basbaj. No es que naciera en Basbaj, perdón, que su familia era de esta localidad, de Basbaj, de donde era él originario, su familia, y donde él dice que su familia tenía propiedades en el momento en el cual él está escribiendo la obra. Y dice que es un territorio riquísimo en frutas, muy fértil, frutas sobre todo que se dan en invierno. De estos lugares no aporta información ni de Abu Kuras, ni Awiyat, ni Banu Masala, ni Wadi Ain al-Qasr, pero sí de Wadi Lian. Y aquí se refiere a su vinculación con Al-Ándalus y al personaje Julián, el famoso conde Julián, porque era de ahí, mencionado en otras crónicas. Él llega a decir que... No lo llega a decir él, pero está mencionado, por supuesto, Wadi Lian en la obra Al-Masalik o Al-Mamalik de Al-Bakri, de Abu Ubaid al-Bakri, al este de Ceuta, medio camino de Tánger. Marsa Musa habla de su río, este río que está ahí, lo tienen ustedes ahí, que desemboca en esta hermosísima ensenada, alquería famosa por sus suculentos higos y por ser el embarcadero de Musa ibn Nusayr, y de ahí el nombre del embarcadero de Musa. Matannan, que es el lugar al cual nos hemos referido antes, que aparece mencionado en las crónicas portuguesas próximo a Fnadic, a Castillejos, aquí dice que se encuentran plantaciones de caña de azúcar muy importantes. Y finalmente Fardiwa, de la cual dice que es una alquería, que se sitúa en el Art Masámida, en el territorio de los Masámida, cerca de Alcázar Saghir, citado por su pesquería. Este lugar de Fardiwa aparece citado por su pesquería. Bien, vamos a centrarnos en un asunto. Por ejemplo, las mezquitas. Vamos a comparar con otras ciudades. Hemos dicho que había 24.000 mezquitas. ¿Qué nos dicen los autores árabes de la ciudad de Córdoba? Al-Makari, en el siglo VIII, es decir, bajo el gobierno de Abdurrahman al-Dajil, dice que en Córdoba había 490 mezquitas. Al-Udri, en el siglo XI, este autor es bastante verosímil, dice que las cifras se mantienen más o menos con respecto a lo que había dicho Al-Makari. También lo dice Al-Bakri en el siglo XI. Pero ya Ibn Ghalib ya se dispara a 3.800 mezquitas entre Medina y Arrabales. El Dhikr Bilad al-Andalus del siglo XIV ya dice que hay 14.000 mezquitas,
que es una cantidad muy desmesurada, y finalmente Ibn Hayyan, recogido por Al-Makarī, no directamente Ibn Hayyan, sino a través de Al-Makarī, que escribió, como bien saben ustedes, el Nafh at-Tib en el siglo XVI, dice que el número de mezquitas eran 1.600, al menos bajo el gobierno de Almanzor. Como ven ustedes, las cifras de Ceuta son muy desmesuradas. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, la documentación castellana tras la conquista sobre elementos urbanos que cita Ceuta, que cita para Ceuta Al-Ansari, pero que se pueden aplicar para la ciudad de Málaga, por ejemplo, que es mi ciudad? Pues aquí tienen ustedes la documentación castellana, lo que nos dice de los elementos urbanos de una ciudad como Málaga. El caso de Málaga arroja unas cifras, unos datos muy relevantes, puesto que tras la conquista castellana hay una información, que son los repartimientos, muy exhaustiva, que analizada nos aporta una información muy sugerente sobre cómo funcionaba la ciudad andalusí poco antes de la conquista. La ciudad de Málaga tiene unas dimensiones inferiores a las de Ceuta, pero sí puede ser homologable en cierto sentido a la ciudad de Ceuta. Málaga tiene, según la fuente árabe, 12 mezquitas y 7 rábitas. Según la documentación castellana, fundamentalmente los repartimientos, tiene 53 mezquitas. Frente a las 1.000, antes he dicho 24.000, no, 24.000 eran las tiendas. Frente a las 1.000 que tiene la ciudad de Ceuta, las 47 rábitas que tiene. Mezquita Al-Hamam, Málaga tiene 3, Ceuta tiene 2. Baños tiene la ciudad de Málaga 12 por 22 Ceuta. Tiendas, Málaga tiene 566 tiendas frente a las 24.000 que cita Al-Ansari. Y hornos, Málaga tiene 28 frente a los 120 que cita Al-Ansari para la ciudad de Ceuta. Algunas cifras sí se acoplan bien, algunas cifras sí tienen una relación clarísima que es bastante factible. En otras hay una cierta desmesura que tiene que ser explicada y que a lo largo de la intervención intentaremos explicar. ¿Y qué dice nuestro amigo Ibn Asakir, del cual hemos hablado anteriormente sobre Damasco y Ceuta? Pues fíjense ustedes, las mezquitas y baños de Damasco, según Ibn Asakir, que muere en el año 571 de la Égira, 1176 de la era cristiana, la proporción es la siguiente. Mezquitas intramuros son 242. Mezquitas extramuros, 178. 25 al sur, 11 al este, 87 al norte, 55 al oeste. En total, 420 mezquitas. Frente a las 1.000, frente a las 1.000 que aporta Al-Ansari. Y baños, nos dice Ibn Asakir que en Damasco hay 40 baños dentro de la Medina, 17 en los arrabales, 57 en total, frente a los 22 de Ceuta y a los 126 de la alquería de Qaryat bin Yunis. Como ven ustedes, las cifras de Damasco yo creo que son mucho más reales. 242 mezquitas ya son muchas mezquitas en el interior de la Medina. Ahora bien, si Al-Ansari está contabilizando los pequeños oratorios que cada ceutí puede tener en su casa, pues sí puede arrojar una cifra verdaderamente desmesurada. ¿Qué sabemos de Al-Ansari entonces? Bueno, pues sabemos bastantes cosas de Al-Ansari, ¿eh? Sabemos que se llamaba Abu Abdallah, Muhammad ibn al-Qasim, ibn Muhammad, ibn Muhammad, ibn Ahmad, ibn Abdelmalik, ibn al-Ansari al-Sabti. Aquí no hay nada relevante. Muhammad, el hijo de al-Qasim, el hijo de Muhammad, el hijo de Muhammad, el hijo de Ahmad, el hijo de Abdelmalik, al-Ansari al-Sabti. ¿Qué es al-Ansari? Es una tribu árabe. Hay muchos Ansari, muchísima población que se llamaba al-Ansari. Todavía es un apellido que sigue existiendo en el mundo árabe. Es un etnónimo, es una nisba relativamente frecuente. Al-Sabti, porque es que era de Ceuta. Y pues él no muere en Ceuta. Él no puede morir en Ceuta porque cuando los portugueses toman Ceuta es en el año 1415 y su obra la termina de redactar, sus dos obras, una en 1417 y la otra en 1422. Posiblemente escribió su obra en la propia ciudad de Fez. Pero habla de su familia, de algunos miembros de la familia, y lo sitúa entre la gente que está enterrada en panteones, en tumbas de gente ilustre de la ciudad de Ceuta. Es decir, él pertenecía a esa élite urbana de la ciudad de Ceuta. Menciona varias veces esa pequeña alquería de Basbash, de la que afirma que procede su familia, porque dice, min kariatina, de nuestra alquería, de la alquería de Basbash, a donde él remite sus ancestros familiares. Por ejemplo, llega a decir que conoce 18 tipos de castañas,
Shahbalut, que se encuentran en las propiedades que ellos tienen, Amlekina, nuestras propiedades, en esa alquería. Es decir, tiene tierra en la alquería de Basbash, que debe estar en dirección hacia Tánger, un poco más allá de Bin Yunish. Va a morir con toda seguridad después del lunes 1 de Rabia del año 825, 23 de noviembre de 1422. Pues esa es la fecha que aporta en el Ihtisar al-Akhbar sobre la finalización de la redacción de su obra. Evidentemente no pudo ser en Ceuta donde murió, porque ni donde terminó la obra, porque Ceuta va a ser conquistada por los portugueses y toda la población ceutí va a ser esclavizada, cuando no eliminada. Entonces esa población va a salir de Ceuta, todos aquellos que pudieron, y él posiblemente se establezca en alguna ciudad, seguramente Fez, que era una ciudad muy propicia a acoger a este tipo de personajes, y posiblemente allí terminó su obra. Nada nos dice al respecto. ¿Y qué sabemos de su obra? Su obra es el Ihtisar al-Akhbar. Su obra no aparece mencionada en ningún repertorio bibliográfico magrebí o andalusí, en ningún tabacat. Ninguno dice nada al respecto. Ahora bien, hay un investigador marroquí, Abdallah Mourabit At-Targhi, que lanza en 1987 una hipótesis. Yo entiendo que bastante verosímil, en la que atribuye a Al-Ansari otra obra que sí se conserva, y se llama Kitab Bulghat al-Umniyah, editada en 1984, ahora lo veremos, así como otras cuatro obras perdidas. ¿En qué se basa Abdallah Mourabit At-Targhi para lanzar esta hipótesis? Se basa en que hay unas alusiones muy directas a toda esa élite de la ciudad de Ceuta, en la Bulghat al-Umniyah, y también se basa en el hecho de que existen dos líneas en la introducción del propio Ihtisar, donde se dice que esta obra es un resumen de dos anteriores, el Kitab al-Ilam y el Kitab al-Kawatib o al-Waqada. Es decir, que en el propio Ihtisar al-Akhbar, en la obra de Ceuta, hay alusiones a dos obras de las que él dice que toma muchísimas referencias. Esas dos obras, evidentemente, tienen que ser suyas. Dado que el autor de la Bulga dice haber sido el mismo que el de estas dos obras, se puede concluir que Al-Ansari es el autor tanto de aquella, la Bulga, como del Kitab al-Ilam y el Kitab al-Kawakib o al-Waqada. Parece ser, por tanto, que escribió distintas obras. Únicamente se han preservado estas dos. Ahora lo veremos. La Bulga al-Umniyah y el Ihtisar al-Akhbar. Ahí tienen ustedes las obras de Al-Ansari. ¿Cuáles son las obras de Al-Ansari? Pues tenemos el título en árabe, Bernamish al-Marwiyat, relación de maestros y obras transmitidas. Está perdida. Obra en la que se menciona, la Bulghat al-Umniyah. Las características, un repertorio de sabios y ulemas, un Bernamish. Entre ellos, se menciona al que fue su maestro, el Sheikh Muhammad al-Wadilawi al-Sa'idi. Este individuo era de Wedlau, que ustedes conocerán, relativamente próximo, pero estaba asentado en Ceuta. Y él habla que era su discípulo, que lo presenció impartiendo sus clases cuando él era niño. Otra obra, el Kitab al-Ilam o el Kitab al-Alam, libro de la información o libro de las personalidades. Mencionado en el Ihtisar 5 veces. Es la primera descripción más o menos amplia de la Ceuta Meriní y claramente el antecedente del Ihtisar al-Akhbar. Otra obra que es atribuible al Ansari, el Kitab al-Kawakib al-Waqada al-Jami al-Lima fi Zagar Sabta Mintaraji Masada wa Qubur al-A'im al-Qada, libro de los astros encendidos que compila la biografía de los señores y las tumbas de los imanes dirigentes que hubo en la marca fronteriza de Ceuta. Obra evidentemente también perdida, pero que aparece mencionada en el Ihtisar por dos veces. Es una obra de carácter biográfico donde aparecen personajes relevantes, ulema, literato, etcétera, un tarajim resumida por Al-Ansari en el Kitab al-Ilam. La Bulghat al-Umniyah wa Maqsad al-Labib fi man kana bisabta fi al-Dawla al-Mariniyah min mudarris wa ustad wa tabib. Suficiencia del deseo y objetivo del sensato acerca de profesores, maestros y médicos que había en Ceuta durante el dominio meriní. Los nombres son, no me digan ustedes, Esto es... Esta fue la que editó en el año 1984 Abdelwahab Ibn Mansur y está editada, como digo, desde el año 1984, y en ella aparecen 47 noticias biográficas sobre sabios y personas ilustres de la Ceuta Meriní. Se termina, porque él lo dice, en 1417 y fue copiada el mismo año en el cual él dice terminar al Ihtisar al-Akhbar. Y finalmente nuestra obra, el Ihtisar al-Akhbar Amkana Bizagar Septa Minsani al-Azhar,
resumen de la noticia acerca de los monumentos brillantes que había en la marca fronteriza de Ceuta, nuestra obra. Una obra que ha sido trabajada, editada, traducida desde los años 30. El primero, el gran orientalista francés, Évariste Lévy-Provençal, en 1931, en la revista Hésperis. En el año 1958-1959, en ese volumen del año 58-59, Imtawit editó también la obra. Y finalmente, la edición, digamos, oficial, realizada por el historiador del Reino de Marruecos, Abdelwahab Ibn Mansur, del año 1996. Y es una obra que ha sido traducida a todas las lenguas importantes de la zona, a la lengua castellana, a la lengua francesa y a la lengua portuguesa. A la lengua castellana por don Joaquín Valverde Bermejo, a la lengua francesa por Abdelmajid Turki y a la lengua portuguesa por Figanier. Evidentemente, ya lo hemos dicho, se trata del compendio geográfico más exhaustivo que hay sobre una ciudad del occidente musulmán, fundamentalmente en su fase merini, con 28 capítulos en los que figuran todos estos elementos que hemos visto anteriormente. Estas son las ediciones. La edición más antigua es esta de Lévy-Provençal, del año 1931. Se publicó en la revista Hésperis. El historiador marroquí Ben Tawit publicó una edición en fechas más recientes, 58-59, en la revista Majella Tetouan, la revista de Tetuán, a partir, parece ser, de la edición de Lévy-Provençal. Y también de otra edición que no se publicó, de un erudito marroquí que se llama Salam Ben Nuna, y del manuscrito del cual era propietario Mustafa Ibn Ajiba Anjari. Y ahí se termina el conocimiento sobre ese manuscrito. La última edición pertenece al historiador oficial de la monarquía alawí, Abdelwahab Ibn Mansur, es del año 1996. Es esta que tienen ustedes aquí. Esta es la edición de Abdelwahab Ibn Mansur. Él extrae la edición del manuscrito 5510 que se encuentra en la Hisanat al-Malikiyya, en la Biblioteca Real de Rabat, con anotaciones que proceden de un manuscrito cuya propiedad es de Muhammad Ibn Guzayl. Puede ser este el mismo manuscrito que manejara Ibn Tawit para su edición. Él nos dice que es de un tal Muhammad Ibn Guzayl, integrante de la tribu de los Anjara, que es la tribu árabe en los alrededores de Ceuta, pero como digo, puede ser el mismo manuscrito que manejara Ibn Tawit. Sin embargo, no hay ninguna referencia por parte de Abdelwahab Ibn Mansur en relación a todo esto que decimos. Bien, pues la obra del Ihtisar al-Akhbar ha tenido unas secuelas, evidentemente, en la ciudad de Ceuta, no podía ser de otra manera. Es una obra potentísima que ha sido aprovechada para todo tipo de estudios históricos y arqueológicos. Aquí le he puesto algunos ejemplos de obras que tienen mucho que ver con el libro de Al-Ansari, mi propio trabajo, Epigrafía y Poder, Inscripciones Árabes de la Madrasa al-Jadida de Ceuta, Cementerio, Necrópoli y otros lugares de enterramiento de Ceuta, libro que publiqué con Gómez Barceló, con Palomo Laburo, con Suárez Padilla y con Villada Paredes, Al-Mansur a la ciudad olvidada, una obra importante coordinada por Fernando Villada Paredes y por Pedro Gurri Arandaza, y el libro antiguo ya de Carlos González Cravioto, porque es de los años 90, el urbanismo religioso cultural de Ceuta en la Edad Media. Como ven ustedes, el impacto que ha tenido la obra de Al-Ansari es un impacto muy relevante porque así tenía que ser. Estamos hablando de un compendio geográfico verdaderamente notabilísimo. Entonces, ¿qué sabemos de Al-Ansari? Vamos a hacer como una especie de resumen al respecto. Sabemos que nació en la alquería cercana a Ceuta de Basbaj, un extraño nombre, por cierto, de ubicación desconocida, pero que se encontraba cerca de Bin Yunis, y también sabemos que estaba junto al mar porque él lo dice, que Basbaj está junto al mar. Allí su familia contaba con algunas propiedades, aunque es seguro que él vivía en la ciudad de Ceuta. Pudo haber nacido allí, pero con muy pocos años ya está viviendo en Ceuta. Dado que algunos de los integrantes de su familia figuran entre los probos individuos enterrados en algunos de los cementerios ceutíes, de los macabir ceutíes, es seguro que Al-Ansari formaba parte de esa élite ciudadana de la Hafsa Sabti, del Hafsa Sabtiya, de esa élite que conformaba un grupo de gente de la burocracia y comerciantes. No únicamente contaba con las propiedades de la alquería de Basbaj, sino que en el Ihtisar al-Akhbar nos cuenta que en su casa de Ceuta, Manziluna, nuestra casa de Ceuta, dice, disponía de dos baños y un oratorio. Hammaman Iznan wa Masjid. Dos baños y un oratorio. Bueno, ya podemos empezar a entender que posiblemente lo de las mil mezquitas sea verdad. Porque si cada casita tenía su pequeño oratorio, nos sale una cifra desmesurada. Lo de las tiendas es más difícil. Aquí había un poquito de, perdone que le diga, pero un poquito de compulsión con el tema. Supongo que eso ya se habrá perdido, ¿no?
a lo largo de su vida, salvo en sus años finales, no debió de moverse de la ciudad de Ceuta. Por los pocos datos que asoman, se refieren a personajes ceutíes. Cuando era niño, escuchó al cadí Abu Abbas al-Kabab, que murió en Fez en el año 1376 de la era cristiana, pero abandonó Ceuta en 1371. Comentar la muguata de Malik ibn Anas y dice acordarse de Sheikh Muhammad al-Wadi Lawi al-Shaidi, que antes lo hemos nombrado, que murió en el año 1370-1371. Es decir, que era niño en esos años, posiblemente nació en torno al 1360-1362. Tuvo que nacer en esa alquería, o tal vez nació ya en la propia ciudad de Ceuta. Yo entiendo más verosímil que naciera en la propia ciudad de Ceuta. Si admitimos la propuesta de Abdallah Murabit al-Targhi, contrarrestada por Abdel Wahab ibn Mansur, que niega que la Vulgata al-Umniyya sea obra de al-Ansari, fue autor al menos de 5 obras, centradas casi todas ellas en la topografía urbana de Ceuta y en la gente de Ceuta, en la gente notable de Ceuta, su ulema, su funcionario, su gente más proba, más docta, etc. Esas obras son, por un lado, aquellas que describen la topografía de Ceuta, un ensayo inicial, que es el Kitab al-Ilam, y la obra cumbre, que es el Ihtisar al-Akhbar, y 3 obras, 3 tabaqat, que son Bulga, Kawakib y Barnamesh. Este último género, el de los tabaqat, es un género muy del gusto de la literatura árabe medieval de esa época, del siglo XIV y del siglo XV. Murió efectivamente después de 1422, pues esa es la fecha que aporta en el Ihtisar al-Akhbar sobre la finalización de la redacción de su obra. Evidentemente no pudo ser en Ceuta, donde terminó su obra, conquistada, como bien saben ustedes, en 1415 por los portugueses, pero nada dice al respecto. Posiblemente completara su obra en la ciudad de Fez. Poco antes, en 1417, según dice el propio manuscrito, había terminado de copiar la Vulgata al-Umniyya. Por consiguiente, podemos decir que podemos enfrentarnos al Ihtisar con otros ojos. Hemos visto todo lo anterior y podemos afirmar que al-Ansari obtuvo buena parte de su información de obras anteriores que él mismo escribió. El Ihtisar es su obra cumbre, 5 años después de la Vulga, y en ella compendia todo lo que se sabía sobre la Ceuta islámica. Ahí está todo el compendio topográfico sobre la Ceuta islámica. Se trata de un libro completamente apegado a los hechos, no hay ninguna concesión a lo mitológico. Esto es muy típico de todas las descripciones de Ceuta, en al-Bakri, en al-Idrisi, siempre hay alusiones mitológicas, siempre hay hechos legendarios, porque Ceuta tiene una conformación topográfica muy especial. Y esto permitía que todos estos autores se refirieran a la ciudad buscando siempre lo legendario. En este señor no hay nada legendario, parece un notario. Hay esto, pim, 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 los nombres son estos, es algo notarial, funcionarial, de alguien que maneja mucha información y la maneja bien. Por eso yo tengo una hipótesis al respecto. La diferencia en la rigurosidad de los datos entre Hariat bin Yunis y Ceuta es palpable, pareciendo que en el caso de Medina Sexta, 1000 mezquitas, 24.000 tiendas, cuando carece de datos precisos, tiende a cierta exageración. Mientras que para la alquería, las referencias que aporta están mucho más aquilatadas, son mucho más precisas, salvo en el caso de los baños. Al parecer conocía mejor las cifras de bin Yunis que las cifras de la propia ciudad de Ceuta. Y en varios pasajes, al-Ansari aporta datos fiscales muy precisos. Parece que maneja listas fiscales. Él parece que tiene documentos elaborados por el Diwan, por la fiscalidad. Tiene adarves vigilados por serenos, vaya, que exigen el pago de una comisión, además de otras cosas. Los batanes estaban muy poco grabados por los impuestos. He puesto 2 ejemplos, pero hay más. Hay 4 o 5 ejemplos en los que él hace referencia, en los que hay alusiones a la fiscalidad. Este señor podía trabajar, a lo mejor, en el Diwan al-Ishraf, podía trabajar en la administración, a lo mejor como contable, y esto es lo que le podía a él permitir manejar toda esa información, todo ese volumen de información tan anormalmente grande que maneja él. Y si no trabajaba en el Diwan al-Ishraf o en el Dar al-Ishraf, en alguna de esas oficinas dependientes de la administración, de la contaduría, puede ser que manejara esos documentos fiscales sin trabajar allí, que alguien le hubiera proporcionado esos documentos fiscales. Porque ya les digo que no hay una concesión a elementos que no sean cuantificables. Él lo va cuantificando todo. Y esto es muy sospechoso en una historiografía donde precisamente de lo que carecemos es de números. Por consiguiente, podemos establecer distintas preguntas sobre al-Ansari
y sobre su obra cumbre, su obra magna, Al-Ikhtisar al-Akhbar. Primero, ¿por qué se escribió en y para Ceuta un libro como este? Yo creo que a esta pregunta la hemos podido responder. Se escribió en Ceuta porque tenía que ser en Ceuta. Ceuta era la ciudad de enlace entre Al-Ándalus y el Magreb, lugar de paso, pero al mismo tiempo un lugar donde se da una acumulación de prosapia, de conocimiento jurídico, de conocimiento científico, de conocimiento médico, de conocimiento religioso, muy significativo. Y Ceuta, por tanto, recibe influjos de Al-Ándalus, influjos del Magreb, y se destilan, se condensan de alguna manera en esta ciudad. ¿Qué valor tiene bajo la mirada arqueológica muchos de esos lugares? Pesquerías, tiendas, carpintería, campo de tiro con arco. ¿Cómo podemos buscar arqueológicamente esos lugares? Yo no lo sé. No sé cómo es una carpintería arqueológicamente. No sé cómo un campo de tiro con arco, porque nunca se ha excavado un lugar así. Hay lugares que no sabemos cómo eran, porque no, las descripciones que nos dan los autores árabes no son suficientes para ello. Entonces, tenemos que realizar un enorme esfuerzo para intentar casar el testimonio cronístico con el testimonio arqueológico. No siempre son fáciles de casar los dos testimonios. En cualquier caso, es muy interesante los trabajos que se están realizando en Ceuta. Aquí hay algún arqueólogo como el señor Pérez Rivera, que ha realizado un encomiable trabajo de arqueología, y todos los arqueólogos de Ceuta conocen muy bien la obra de Al-Ansari. Ahora bien, no todos esos elementos que él presenta y que lo describe relativamente bien tienen un refrendo arqueológico. No todos ellos pueden ser pasados bajo el prisma de la arqueología. Otra pregunta que podemos hacernos. ¿Hubo más obras como esta sobre ciudades de Andalucía y Magrebíes? Si las hubo, se han perdido. Es posible que las hubiera. Es posible, por ejemplo, que Córdoba contara con una obra parecida a esta, realizada posiblemente también por alguien del Diwán de los Omeyas, por alguien que recopilara toda esa información, también fiscal, que permitiera elaborar una síntesis topográfica y urbana de Córdoba muy exhaustiva y muy grande. Pero nada se ha conservado al respecto, lamentablemente. La historiografía árabe aporta muchísima información, es una de las grandes historiografías del medievo, pero es una información donde nos faltan los datos. Por eso tiene tantísimo interés la obra de Al-Ansari, por la cantidad de datos que nos aporta. Es un volumen, es un caudal de datos verdaderamente espectacular. Y ese caudal de datos se lanza sobre una ciudad y en el siglo XXI, y los arqueólogos, los historiadores del presente y del futuro, tenemos que gestionarlo, tenemos que valorarlo, tenemos que interpretarlo. Otra pregunta, la cuarta. ¿Se pueden encontrar manuscritos similares a este en el futuro? Yo entiendo que ya no. Yo entiendo que la labor de edición de manuscritos es muy importante. Marruecos ha realizado una importantísima labor de edición, en otros países árabes también. Es muy difícil que puedan aparecer manuscritos de esta envergadura sobre ciudades del occidente musulmán o incluso del oriente musulmán. Ahora bien, sí que pueden aparecer obras menores, siguen apareciendo, cada vez menos. El futuro que nos depara la investigación sobre todas estas cuestiones puede ser importante, pero no creo yo que puedan aparecer obras de esta envergadura, de esta significación. Como ven ustedes, Al-Ansari es un personaje fascinante. Muchos de los datos que yo le he expuesto ahora son datos que se han planteado por primera vez en una intervención como esta. Yo publicaré algún trabajo al respecto. Es un personaje de un enorme interés. Lamentablemente se mueve en la oscuridad propia del medievo, aunque no todos los autores, ni muchísimo menos, se mueven en esa oscuridad. Hay otros autores de los cuales conocemos prácticamente todo. Estoy pensando en el granadino Ibn al-Khatib, que conocemos absolutamente todo de su trayectoria vital. Estos personajes le dan a una obra como Al-Ikhtisar al-Akhbar todavía más mérito. Es decir, un personaje prácticamente anónimo, el cual aparece de una manera fugaz, aparece de una manera deslavazada en otras crónicas, en otros libros, sin que esos otros libros estén expresamente firmados por él. Sin embargo, fue capaz de escribir la obra más importante de topografía urbana del occidente musulmán. Ahí está una de las contradicciones, una de las paradojas de un individuo como Al-Ansari y de una obra como El Ikhtisar al-Akhbar. Muchísimas gracias por su atención. Y no sé si hay preguntas o...
pensaba que... Buenas tardes. Bueno, enhorabuena, Virgilio, por tu ponencia. Ha sido muy interesante y ha dado datos también novedosos que nos permiten pues comprender mejor la obra y cómo fue esa Ceuta que describe Al-Ansari. A mí me ha surgido una reflexión, también me gustaría conocer tu opinión, ¿no? Si consideras que la Ceuta medieval en general, sobre todo la Ceuta que describe Al-Ansari, han sido suficientemente reivindicadas y puestas de relieve en el discurso, digamos, de historiográfico en Ceuta, sobre todo en el discurso más, digamos, a la hora de hacer una valoración general de la historia de Ceuta, si se realmente se ha transmitido la importancia que pudo tener Ceuta, que tuvo Ceuta en la época medieval, ¿no? Parece que se le ha dado más importancia quizás pues a la época portuguesa y la época española y quizás a la época antigua, pero la época medieval como que no termina de permear, ¿no?, un poco el discurso, ¿no? Yo sé que tú has tenido siempre un discurso muy reivindicativo y muy luchador en ese sentido, ¿no? No solo en el caso de Ceuta, sino todo también al Andalus, ¿no? La importancia de todos los personajes, ¿no? Y Narabí, que eran, bueno, grandes místicos que hubo en la zona de Al-Ándalus y de Murcia, y quizá a lo mejor Ceuta ha sido también, porque quizá una de las cosas que has comentado, ¿no?, que Al-Ansari comienza la obra precisamente pues hablando de todos estos grandes personajes que estaban enterrados en Ceuta, ¿no? Era como una reivindicación, digamos, de la importancia como lugar religioso, científico, intelectual, y bueno, no sé si, pues, ¿qué opinión tienes al respecto, ¿no? Claro, el problema este, claro, entramos en problemas, claro, de orden político y de orden geoestratégico, porque el problema de Ceuta, no hace falta que yo se lo describa a ustedes, es un problema geoestratégico evidente, y el pasado musulmán pues puede ser entendido de una manera diferente desde un lado y otro. Independientemente de esas cuestiones geoestratégicas y políticas, lo que está claro es que Ceuta es una ciudad muy relevante en época medieval, muy conectada con Al-Ándalus, la ciudad del Magreb más conectada con Al-Ándalus, eso es obvio. Yo creo que no hay ninguna contradicción en afirmar eso, aunque pueda ser una ciudad en época medieval magrebí, está completamente vinculada a lo andalusí. Ninguna otra ciudad, ni Tánger, por supuesto, Tánger, entre otras cosas, es una ciudad mucho menos relevante que Ceuta. Es que al norte de Fez no hay nada parecido a Ceuta. Al norte de Fez hay que irse hasta Tremecén. Tremecén, Fez y Ceuta. Yo creo que Ceuta está al nivel, estaría entre, en el Magreb, en todo el Magreb, estaría entre las 6 o 7 ciudades más importantes. Esto, pues, está ahí. Y yo creo que en Ceuta es muy importante, pues, ese pasado, y ese pasado hay que también, cómo no, reivindicarlo. Yo hace unos años quise hacer una edición de esta obra. Me parece fundamental que esta obra esté editada de manera moderna, con su texto en árabe, su traducción en castellano y una anotación para cada uno de estos nombres que han aparecido aquí y otros muchos que no han aparecido. Me parece que en aquella ocasión se perdió la oportunidad. Coincidía con el aniversario de la conquista de la ciudad por los portugueses, 1415-2015. Yo me ofrecí, pero por razones que a mí se me escapan, no se realizó aquella edición. Me parece que eso es algo que se tiene que hacer. Y ya puesto a hacerme, a mí me gustaría hacerlo a mí, claro. Que además tengo ya un trabajo hecho importante al respecto. Pero me parece que Ceuta le debe a Al-Ansari una edición de su obra y no sé, y corríjame ustedes si me equivoco, una estatua. No sé, y corríjame ustedes si me equivoco, si tiene una estatua o no la tiene, no lo sé porque yo no me muevo en la ciudad de Ceuta. Me parece que Al-Idrisi tiene una estatua y muy bien merecida. Al-Idrisi es... ¿Qué les voy a decir a ustedes de Al-Idrisi? Nació aquí, pero vamos, este Al-Ansari se lo merece también, ¿eh? Se lo garantizo yo a ustedes que se lo merece. Y claro, ese pasado Ceuta tiene que reivindicarlo. ¿Por qué le pertenece? Esta es una ciudad milenaria, es una ciudad que tiene una enorme importancia estratégica, histórica, arqueológica, desde la antigüedad hasta el presente, y eso hay que reivindicarlo, y eso le toca a los ceutíes del presente y a los ceutíes del futuro. Y en esa reivindicación yo creo que es fundamental, insisto, que ese trabajo se realice desde Ceuta en castellano, porque nos podemos encontrar de aquí a 4, 5, 10 años un trabajo sobre Al-Ansari publicado en francés, con toda la edición. Quiero decir que España ya no está para eso, que España es un país ya
que tiene muchísimas universidades, que tiene unos investigadores muy bien preparados, que ya no tenemos que mirar a los franceses, ni tener los historiadores, José Antonio lo sabe perfectamente, ya no tenemos que mirar a Francia, no tenemos que mirar a Italia, los historiadores que se dedican al mundo romano ya no tienen que mirar a Italia, los españoles ya nos miramos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos una trayectoria ya de una investigación muy potente. En la época medieval, ¿qué decirle? Lo mismo. Ya no tenemos que mirar a Francia. Cuando llegó a España en los años 70, Pierre Guichard, todos los españoles quedaban deslumbrados. Nos queda el, bueno, yo no porque yo era muy niño, claro, pero los españoles que tenían una edad y que estaban trabajando ya en la investigación sobre el Andaluz quedaron deslumbrados y ya a partir de ahí los franceses fueron ya intocables. Bueno, pues eso ya no nos lo podemos permitir. Y no se puede permitir que Ceuta... que el gran historiador de Ceuta pues sea publicado por un marroquí en francés o por un francés en francés o me da igual, por un inglés en inglés. Eso España no se lo debe permitir. Hay cosas que yo creo que las universidades españolas tienen que entender que tienen una función también, digamos, estratégica. A mí me parece que es fundamental realizar una edición de esta obra y se tiene que hacer desde Ceuta por la institución de Ceutíes y por un, permítame usted, un ceutí casi de adopción, como soy yo, que estoy vinculado al Instituto de Estudios Ceutí y tengo grandes amigos en Ceuta, y que es una ciudad para mí entrañable y querida. Me parece que eso es fundamental. Esa es la reivindicación que yo hago desde aquí. En fin, pero no sé si caerá, como tantas otras cosas que digo y hago, caerá en saco roto. Iba a hacer una pregunta, pero voy a hacer una aclaración que creo que es importante, ¿no? Es verdad, coincidió con el Congreso Internacional que hicimos sobre la conquista portuguesa de la ciudad. De verdad, o sea, todavía no lo he dicho ni con ninguna acritud, todo lo contrario. No, si yo te voy a dar sin acritud. Todo lo contrario. No, tío, que coincidió con un momento de transición bastante fastidiosa para el instituto. Bueno, coincidió que nuestro director en aquel momento, que era Simón, como tú sabes, bueno, sí. De hecho no pudo ni inaugurar ese congreso, lo tuve que hacer yo, porque Simón empezó con su enfermedad, como sabéis, y bueno, fue un momento de transición, hubo que elegir rápidamente una nueva dirección, en fin, y efectivamente esa oportunidad se perdió. Sé que hubo otros problemas que no voy a comentar aquí ahora, ya luego lo comentamos tú y yo tranquilamente, y yo sí soy de los convencidos que la obra debe editarse, eso tengo la clara convicción. Y haremos lo posible para que se edite. Ya luego lo hablamos, vemos las posibilidades y cómo se puede hacer, ¿no? Pero a mí me parece una obra fundamental y desde luego, desde aquí, el tiempo que me quede, que dependerá, bueno, me queda un año ahora mismo de mandato y no sé si renovaremos o no, lo tendrá que decidir, lógicamente, la asamblea del instituto. Una de las cosas que me apunto para hacer es desde luego la edición de Diego Lanzari y luego vamos a contar contigo, eso lo tenemos también muy claro, ¿no? En ese sentido, digo, dejarlo claro, luego lo hablamos con tranquilidad, sí, pero claro, haremos todo lo posible para que la obra se edite. Y luego yo te quería hacer una pregunta, aparte de esto, sí. Y un poco que nos cuentes, tú sabes que yo soy contemporánea, mi conocimiento de la medieval es relativo pequeño, también decir que se ha avanzado mucho, ¿no? Decir, muchísimo, por eso digo, José Manuel, por primero ya en la historia de Ceuta hubo un capítulo bastante equilibrado, firmado, me acuerdo que creo que fue Fernando Villada, recuerdo la historia de Ceuta que hicimos ya hace algunos años, los descubrimientos de la Puerta Cáliz, bueno, ha habido un avance muy importante y supongo que seguiremos adelante porque en ello estamos, ¿no? Pero una pregunta que digo por mi gran desconocimiento, ¿qué nos cuenta Lanzari de este barrio de la Almina? Además estamos en un sitio perfecto para hablar de Lanzari, ¿no? Porque Lanzari vivió y este barrio lo conoció con toda seguridad. Claro. Bueno, pues de hecho, otra cosa a destacar, que muchos ceutíes no saben, cuando el Louvre hizo una gran exposición de arte medieval musulmán, 2014, fue el primer año además de apertura de esta, habíamos abierto en 2013, a finales de 2013, nos pidió 14 piezas de Huerta Rufino que viajaron primero a París. Yo tuve la ocasión de verla con Fernando Villada, además estuvimos en París viendo la exposición y con la consejera de Cultura en aquel momento, que era Mabel Deu, estuvimos viendo la exposición, y después fue al Museo Nacional de Rabat, estuvo 6 meses porque el Louvre la llevó a Rabat, y demuestra la importancia del yacimiento. ¿Y qué nos cuenta Lanzari de este barrio ceutí? Yo, luego ya. ¿Vale? Sí, después contesto yo. No, después ya contesto a todo, si quieres. ¿Se escucha bien? Estoy de acuerdo. Yo soy miembro del estudio de ceutí. Sí, ya te conozco, claro. Por eso me ha sentado muy bien que cites a Carlos González Gravioto. Sí. Correcto.
Que estoy de acuerdo con todo lo que has comentado de la necesidad de hacer una buena edición, porque, claro, tenemos la que nos encontramos, al menos yo, la primera, la traducción de Lévi-Provençal, después el trabajo de el profesor Valverde Marmejo, después la que sale de Turki, de todo eso, es decir, se necesita de una reactualización y una lectura actual. Por encima de las consideraciones políticas que en un momento determinado son coyunturales y estamos hablando de una mente abierta y de la necesidad de un intelectual de UTI que nos describe en forma de rigla, en forma de esa información exclusiva e intensiva de la Medina de Septa. Entonces, esa idea estoy totalmente de acuerdo. Es decir, mi humilde voto, si es en el caso que se da o que se dé, digamos, esa reunión, estoy por ello. Es decir, y además, con toda la información que nos has dado, pues se ve que estás trabajando o has trabajado y que puedes intensificar y informar y difundir esa obra que hoy por hoy pues, es una gran desconocida, aunque poco a poco se va, digamos, conociendo. De los dos nombres árabes que han permanecido en la ciudad de Ceuta de toda la vida ha sido Sidi Alev Septi, la cala y la calle de la Edrisis. Voy a decir Isis. Sidi Alev Septi, pero no el santo patrón de Marrakech. Eso ya sería otra historia. Ya. Pero bueno, estamos en ello. Muy bien. Claro, esa exposición en París, muy interesante lo que dice, porque se realiza en Marruecos. Tú te refieres a la exposición de Marruecos, ¿no? Sí. Se realiza una exposición en París. Yo es que el tema este de los franceses a mí me hace mucha gracia. O sea, realizan una exposición en París donde el 30-40% de las piezas son españolas. Y además tienen la triste coincidencia de que en esa exposición no hay nada escrito en español. Quiero decir, vamos a ver. El tema este a mí de los franceses en España, de los franceses, porque los franceses han llegado aquí y es verdad que revolucionaron la historia medieval. Yo te hablo de la historia medieval, ¿eh? Revolucionaron la historia medieval y tienen una importancia enorme en todo lo que hace la renovación de los estudios historiográficos. Pero los franceses con respecto a España han mantenido una posición un tanto colonialista en algunos asuntos. Y esto, claro, esto tiene a estas alturas ya, me parece a mí, por eso digo que a veces tenemos que los españoles decir estamos aquí y somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas, no tienen que venir de fuera. En relación con lo que me decías de Almina, bueno, Almina aparece mencionado muchísimas veces. Dice que está la ceca en Almina, habla de la construcción por parte de Almanzor de las murallas de la fortaleza, habla de la existencia de un cementerio pegado a la Almina, en fin, que hay muchísimas referencias. Pero volviendo al tema de la edición, es que lo interesante de todo esto, de realizar una edición, es extraer topónimo a topónimo, nombre de individuo uno a uno, con su notita de pie de página, este individuo es tal, este topónimo significa tal, este lugar lo ubican los arqueólogos que están trabajando en Ceuta en tal emplazamiento. Esa es la edición que se tiene que hacer, una edición completa, total, donde estén todos esos elementos, Almina, donde con un índice magnífico, esa es la edición que tiene una edición, no voy a decir que sea definitiva, pero sí una edición que sea casi definitiva. Porque el trabajo que se está realizando en Ceuta es un trabajo encomiable. Aquí hay un grupo de arqueólogos que trabajan muy bien y que tienen un impacto fuera de la propia ciudad de Ceuta muy grande. Fernando Villada, Ita, Pérez Rivera, arqueólogos que están trabajando mucho y muy bien sobre la Ceuta, sobre el urbanismo de Ceuta y que están aportando una información que es una información muy, muy relevante. Y eso tiene que tener un contraste con la cuestión, digamos, historiográfica tan sugerente en el caso de Al-Ansari. La exposición que habla de París también Rabat, que estuvimos viendo. No hubo catálogo. Sí, no, hay un catálogo. En París hay un gran catálogo, sí. Pero es la misma, sí. Sí, un gran catálogo. No era ni caro, pero con las tapas duras enormes, sí. Sí, claro. Sí, ahí sí. Sí, hay que ir a verla, sí. Sí.
Primero me agradezco a don Virgilio la conferencia que ha realizado, poner de relieve este personaje tan obviado por la gente que se interesa y por las instituciones en algún momento. Agradecemos también a las instituciones de la ciudad de Ceuta por fomentar estas actividades que ponen de relieve al patrimonio ceutí, patrimonio ceutí con todas sus variantes. Ceuta es un crisol de cultura y aquí todos tenemos nuestro lugar. Y me gustaría compartir con usted unas observaciones. He tenido la oportunidad de leer el libro en árabe. He hecho varias lecturas como un aficionado. No soy historiador, no tengo mucho conocimiento en esta materia, pero he hecho mucha lectura alguna y otra vez, varias veces lo he leído, y la verdad me ha fascinado lo que estaba comentando sobre el manejo de los detalles. Me ha fascinado una persona y me acaba de dar la respuesta que a lo mejor estaba manejando documentación, porque una persona no... una persona de literatura o tal no puede manejar esos datos. Al final de la obra, cuando está mencionando Viljoenès, está hablando de los árboles. Es un señor que no solamente tiene conocimiento de lo que es la historia o de lo que son, sino también de las plantas. Habla de cuántos tipos de planta hay, de parras, de Viljoenès, de cuántos tipos se plantan en Viljoenès y también en su alquería. Y eso también me ha fascinado. Y eso no ha sido puesto de relieve prácticamente por nadie. Exactamente. Y es interesantísimo. Es muy interesante. Porque todos los que se dedican a la arqueobotánica, y además que es que ahora con los análisis palinológicos y tal, en Viljoenès se pueden obtener registros. Exactamente. Haciendo un corte simplemente en el terreno, se pueden obtener paleopólenes que nos puedan certificar si lo que decía este señor era cierto o no. Exactamente. Y otra cosa también importante que me ha llamado la atención sobre lo que estaba comentando el Ansari es que Ceuta era parte de Andalucía o del Andaluz. La gente en las Magbarías hay 12 ilustres andaluces de Carmona, de Sevilla, de Diñesta, de Cuenca. El Iñasti. Está el del Algarve portugués, había otro personaje. Taviri. Taviri, exactamente. De Tavira. Tavira, de Sevilla. Entonces, Ceuta ha sido una prolongación del Andaluz en lo que es el norte de África. ¿Por qué la importancia de Ceuta? Porque Tetuán no existía. Tánger estaba en manos de portugués, entonces no había importancia ni de Tánger ni de Tetuán. La ciudad más cercana importante era Fez. Por eso la mayoría de los exiliados han acudido a Fez y no han acudido a otros lugares. También, no sé, ya vuelvo a recalcar que no soy un mero interesado en el tema. Zabish, el nombre, yo creo que no es Zabish, es Zabuj. Bezbej. Yo creo que es Zabuj. Zabuj, acebuche. Acebuche. Que es un término bereber. Exactamente. Y en el Andaluz existen, por ejemplo, sí, en Andalucía existen muchos lugares que acebuche. Y en Argelia también hay un pueblo que se llama Zabuj. Zabuj es la palabra bereber exactamente. Para que pasa al árabe, sí. Es, pues muy interesante. Y en una región de aquí de Ceuta hay un sitio donde hay muchos árboles de... Yo soy también me interesa la parte botánica. Siempre estoy viendo haciendo relación. Por la alquería que se llama aquí de Fuente de la Higuera, allí hay muchas plantaciones de acebuche. Pues. Y habla él también que en su alquería hay plantaciones de castaño. Y en esa zona... Exactamente, y en esa zona están los castaños centenarios, que uno se había quemado no hace mucho, 500 años. ¿Y dónde está esa zona? Donde está Aranguren. Claro, lo que pasa es que según la descripción que él hace, este lugar está más allá de Viljoenès. Sí. Yo lo he entendido, bueno, es mi punto de vista muy humilde, no soy ningún experto en este tema. Yo la conclusión la saqué por varias cosas. Primero, cuando él está mencionando las alcaberías, el macaber, sí. Está haciendo como, primero, habla de las que están dentro del muro de la ciudad y luego de lo que está en el Monte Hacho, lo que está en Zaglú,
las que están en la arrabal de en medio, las que están en la arrabal de abajo, y luego sale afuera y menciona la de Madra Bishébeca, menciona la de las piedras negras. Así. que con González Tablas, exactamente, que González Tablas ha dicho que pueden ser donde el parque de Ceuta, la zona del parque de Ceuta, donde están los parques de Ceuta. Ese, y ahí hay piedras negras, no sé. Ahora es un lugar. No, estas cosas son interesantes, sí. Y hay que ver el tipo de geología que hay y tal, porque puede ser que haya piedras negras, ¿por qué no? González Tablas dice que las piedras negras están por esa zona, y luego ese es el camino que llevaba a Viljoenes, porque antes Viljoenes no se iba por la playa. Se iba por la montaña. Sí, sí. Luego, sin embargo, no menciona la montaña nunca. Menciona una palabra que dice Lulja. Lulja, sí. Lulja es un lugar entre dos montañas. Anjara, yo creo no, que es Anjara, el, no, Lulja es otro, es otro. Lulja yo creo que es el por donde es el arroyo de Calamocarro. El boquete de Anjara, exactamente, por donde está Aranguren. Allí está un puesto de Magdaníes. Exactamente. Y ese es el lugar más. Es el camino hacia Viljoenes. Ese es el camino más accesible hacia Viljoenes, por esa zona. No son conclusiones de un mero interesado histórico. Pero son muy interesantes. Pero hay que estar muy atento a todo ese tipo de datos, porque esto, con los autores árabes y en general la toponimia, no los autores árabes, la toponimia en general revela elementos que están en el territorio. Piedras negras, como aparece en la crónica de Al-Ahyar Sudán, pues tiene que haber algún tipo de, a lo mejor, piedras basalto, no sé. Ceuta es conocida por una piedra negra. Ya. Es el mismo sitio. El problema es si se traduce como piedras negras al Ahyar al Sudán o las piedras del negro. Que puede ser las piedras del negro. Al Ahyar al Sudán. Que ya es otra cosa. Que menciona allí en la Lulja, habla de los cementerios, de que había al principio unos cementerios de unos sorafa, y luego habla de una fuente, la llama la fuente de Ali. Ayn Ali, ¿no? Ayn Ali. Y allí, para poner nombre a un fuente, tiene que ser una fuente que permanece. Si le ponemos las fuentes que se secan, en la cultura árabe no se le pone ningún nombre, claro. Pero una fuente que siempre dimana agua, le dan importancia y le ponen nombre. Esa fuente actualmente sigue teniendo agua, ¿no? Y en verano no se seca. Ayn Ali, ¿no? Ayn Ali. Y ahí hay dos vestigios, dos torreones medievales en esa zona. Dos. Una de la fuente higuera y otra de la huerta de los regulares. Dos torreones medievales. Bueno, es una lectura meramente aficionada que me encanta. Y otra cosa también interesante, está relacionada con la botánica. En las tumbas musulmanas siempre se planta la ruda. La ruda se planta mucho en las tumbas musulmanas. Y en esas zonas donde él menciona, entre comillas, que hay tumbas, pues hay mucha ruda. Autóctona, sí. Muy intenso. Sí. Y lo plantan mucho los musulmanes en las tumbas crece. Sí. Flora mediterránea. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias. Y castaño. Pues nada, muchísimas gracias por su atención.